Hola, hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es David Sánchez Bonal. Actualmente soy presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic y nos encontramos ahorita en el Hotel Aroma. Propietario. Sí, aquí somos nosotros, el negocio familiar, es un hotel de tradición. Es un hotel que tiene más de 60 años ¿En dónde está ubicado? en Tepic, Nayarit. ¿Qué domicilio? Es Paseo de la Loma número 301, en Colonia Centro. ¿Qué nos recomiendas de este hotel? Bueno, este hotel, como te comentaba, es un hotel de tradición. Es un hotel que está rodeado de jardines, que cuenta con estacionamiento. Con instalación, pues, al ser un hotel antiguo, pues ya son instalaciones muy amplias. Las habitaciones son muy amplias, muy familiar. Está ubicado en la mejor zona de la ciudad, que es Tepic, junto a los dos mejores parques de la ciudad, a 15 minutos del centro, rodeado de los mejores bares de la ciudad y restaurantes, cercano a hospitales. Está muy bien comunicado. Pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Cuántas habitaciones se tienen? Tiene 47 habitaciones. ¿Qué recomiendas comer aquí? Bueno, nosotros la comida es internacional. Tenemos nosotros tradicionalmente, pues, son los chilaquiles. Tenemos unas enchiladas Bonal. Pero platillo regional. También, por ejemplo, con nosotros puedes probar lo que es, pues, marisco, que es aguachiles, chicharrón de pescado. Tenemos buen pescado, camarones al gusto, casi todo tipo. El menú es muy amplio y sobre todo a costos muy accesibles. ¿Qué les recomiendas a los guanajuatenses cuando vengan a Tepic? Bueno, en la ciudad, pues, la ciudad es muy, muy rica en lo que es tradición, en naturaleza. Es una ciudad que, aunque ya no es tan pequeña, todavía tiene el ambiente de El provincia. mágico ambiente de provincia. Así es, tiene un ambiente de provincia. Entonces, si no les gustan las aglomeraciones, pues aquí es el lugar adecuado. Es una ciudad que está bien comunicada, ya que a 25 minutos, manejando muy despacio, estás tocando el mar. A 40 ¿Qué minutos, playas tenemos cerca? las más cercanas son lo que es San Blas. ¿A cuánto? San Blas a Aproximadamente. 35 minutos, y lo que es Matanchén, es la que te comentaba, que en 25 minutos ya estás tocando el mar. Tenemos lagunas cercanas. Una de las lagunas más famosas de aquí del estado, pues, es la de Santa María del Oro, y esa a 45 minutos estás tocando, pues, también lo que es la laguna. Cercana a ella hay lugares, hay muchas cascadas. A media hora podemos ir a lugares donde hay cabañas y, pues, hay pinos. Tenemos muchos microclimas en lo que es cercano a Tepic. Entonces, te digo, esa es una de las ventajas. Hay mucha tradición. Aquí puedes convivir con pueblos wixárika, mucha artesanía. Religiosamente también contamos con muchas iglesias. Y pues, sobre todo, te digo, lo que es mucho de ecoturismo también se está dando. Bien, amigos, pues para los guanajuatenses que nos estén escuchando, cuando vengan a Tepic, vengan al hotel. La Loma. Aquí está a sus órdenes el patrón.